Hola, hola, estás en el canal Resuelve tus dudas de matemáticas. Soy Alfonso Educador y seguimos con las ecuaciones de primer grado. Hoy se nos plantea la siguiente pregunta. Esta ecuación y esta son ecuaciones equivalentes. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? De forma muy sencilla. Tenemos que resolver, por un lado, el valor de la x en esta ecuación de primer grado. Y, por otro lado, tenemos que también resolver el valor de la x de esta ecuación de primer grado. Si el valor de la x de esta ecuación coincide con el valor de la x de esta otra ecuación, entonces se consideran ecuaciones equivalentes. Esta es una forma de hacerlo. Luego os enseño otra. Vamos a por ello. Recordad, para trabajar una ecuación de primer grado, la incógnita, bien, tiene que estar a un lado de la ecuación. En el primer miembro, en el segundo, me da igual. Generalmente, cuando tengo la incógnita positiva, yo prefiero dejarla donde esté y paso el resto de elementos al otro lado. Recordad, si a la izquierda está sumando, como es el caso, pasa al otro lado, restando. ¿Lo veis? Y finalmente tengo que aquí la x me sale 8 menos 2, 6. ¿Vale? Recordar un detalle también muy importante. Lo bonito de las ecuaciones es que siempre, y cuando digo siempre, siempre se puede hacer la prueba en el examen. Podemos verificar antes de entregar el examen si el ejercicio lo tenemos bien. ¿Cómo? Muy sencillo. No estoy diciendo que la x en esta igualdad vale 6. Voy a verificarlo, a ver si se cumple. Si digo que la x vale 6, 6 más 2 es igual a 8. ¿8 es igual a 8? Sí. He realizado bien la ecuación. Vamos a por la siguiente. Aquí las x son positivas, lo dejo en la izquierda y paso lo que este elemento, este número, a la derecha. Como está sumando, pasa restando. Siguiente paso. Reduzco todo lo que pueda. 16 menos 4, 12. Y recordad que necesito tener la x aislada. Para ello, tiene que estar elevado a exponente 1, que es el caso, tiene que ser positiva, pero no puede estar multiplicado por ningún número excepto el número 1. Como aquí está multiplicado por el número 2, ¿lo veis? Multiplicado, pasa al otro lado dividiendo. Recordad, lo que multiplica, divide. Lo que divide, multiplica. Y un detalle importante, que siempre lo digo mucho en los vídeos, hay alumnos que erróneamente, y alumnas, que en vez de poner aquí el 2 debajo, lo ponen encima del 12. Cuidado, fallo muy común, ¿eh? El 2 tiene que pasar al otro lado debajo. Ya tenemos la x aislada como quería, y 12 entre 2 sale 6. Vamos a verificar si he realizado bien la ecuación de segundo grado, de primer grado, perdón. Si la x vale 6, 2 por 6, 12 más 4, 16. 16 es igual a 16. Lo tengo bien. Y ahora vamos a verificar si las ecuaciones son equivalentes. Aquí la x me sale 6 y aquí la x me sale 6. Como tienen la misma solución, se consideran que son ecuaciones equivalentes. Esta con esta. ¿Vale? ¿Os dais cuenta qué fácil es? ¿Cómo se puede realizar este ejercicio de otra forma? Si una ecuación es equivalente a otra, es que es proporcional. ¿Qué quiere decir? Que en matemáticas, ¿vale?, aprendimos que una fracción podría ser proporcional a otra si multiplicaba el numerador y denominador por un número, el mismo número. Por ejemplo, el 3. 2 por 3, 6. ¿Vale? 3 por 3, 9. 2 tercios es proporcional a 6 novenos. Esto quiere decir que es igual a esto. Es lo mismo. Aparentemente es distinto, pero es lo mismo. Es proporcional. ¿Por qué? Porque si simplifico 6 novenos y lo divido entre 3, lo veis, que es otra regla que se aplica en las fracciones, se puede multiplicar numerador y denominador o dividir numerador y denominador por el mismo número para hacerlo proporcional, 6 entre 3 a 2, 9 entre 3 a 3, y tengo lo del principio. Entonces,
En ecuaciones podemos hacer lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que la parte de la izquierda y la parte de la derecha al mismo tiempo se puede multiplicar o dividir por el mismo número y se hace proporcional. ¿Qué ha pasado? Que el ejercicio ha cogido la primera ecuación, ¿la veis? Y la ha multiplicado por 2. Es decir, 2 por x más 2, bien, es igual a 8 por 2. Ha decidido que la multiplica por el número 2. 2 por x, 2x. 2 por 2, 4. Es igual a 16. ¿Lo veis? Y ya ha hecho una ecuación, en este caso, equivalente. Esta, gracias a esta, he sacado una ecuación equivalente, que la tenemos aquí. ¿Lo veis qué fácil es? Os comento este detalle por si en el examen, en vez de preguntaros si esta y esta son equivalentes, os piden que saquéis de una ecuación de primer grado una equivalente. Y aplicando esta regla de multiplicar la izquierda y la derecha por el mismo número, ya sacáis todas las ecuaciones equivalentes que queráis. Voy a sacar otra ecuación equivalente. Pues voy a multiplicar ahora por el número 5, venga. Pues la parte de la izquierda por 5 y la parte de la derecha por 5, ¿vale? 5x más 10, ¿lo veis? 5 por x, 5x, 5 por 2, 10, es igual a 40, ¿vale? Y esta ecuación es equivalente a esta. Si me piden esta ecuación, que haga otra equivalente reduciendo los términos, acordaros que yo lo estoy haciendo con la multiplicación, pero también puedo hacer una ecuación de primer grado equivalente con la división. Lo voy a poner de otro color. ¿Os acordáis de esta que es la última que hemos trabajado, no? Esta ecuación venía de esta, recordad, porque he multiplicado el primer miembro y el segundo por 5. 5 por x, 5x. 2 por 5, 10. 8 por 5, 40. Bueno, pues si cojo esta ecuación, ¿la veis? Y divido la parte de la izquierda entre 5. Esto es dividir toda la parte de la izquierda entre 5. Lo pongo así por partes para que se visualice mejor. Y también a su vez la parte de la derecha, el segundo miembro, entre 5. Fijaros, 5 entre 5 a 1 por x, 10 entre 5 a 2 y 40 entre 5 a 8. Y de este modo volvemos a tener la ecuación inicial. ¿Lo veis cómo trabajar ecuaciones equivalentes? Multiplicando los dos miembros o dividiendo los dos miembros siempre por el mismo número. Si te gustó el vídeo, por favor, haz clic en me gusta. Si hay alguna duda respecto al vídeo, escribe en el canal y te doy las gracias por estar ahí. Un saludo, hasta luego.